y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Hola, baby. Soy su amiga Melody Berroche en otro blog más de No Más Petesos. Espero que se encuentren súper, súper bien, babies. Estamos aquí con ustedes compartiendo otro blog más. Y pues antes que nada, agradeciéndoles como siempre a las hermosas personas que me dejan un bello comentario. Gracias por esas lindas palabras que siempre me dejan abajo. Se los agradezco mucho. La verdad, hay gente que me deja muchas palabras muy bonitas y se siente bien bonito que te empiece a apreciar tanta gente. Y también gracias a los... ¡Ay, perdón! Es que estaba comiendo taquis huevos, del que mi hijo está aquí comiendo. Y pican. De hecho, aquí vengo con mis monstruos. Pasen, saluden, niña. No veo nada, no tengo mis lentes. Ni yo ahí. Tú tampoco, hazte más para acá. Hazte de ese lado. Estoy bien gordo. Pingüino, pásate acá para que también saludes. Ni modo, querían venir a nadar, ¿no? Entonces, que se aguante. No, se aguantan. Bueno, babies, pues gracias. Ya se pueden ir. Adiós, niños, porque saben que se me lengua la traba cuando están muchos aquí. ¡Qué comida! Hay que hacer de nuevo. Yo por eso les dije, yo sí voy a desayunar esta vez. Porque la otra vez me vine así sin desayunar. Y la verdad, yo ya estaba como loca. ¿A ti sí te dio tiempo de desayunar? Eso es lo que pasa cuando los hombres ya se vuelven responsables y tienen que trabajar. Bueno, babies, pues el día de hoy vamos a agarrar... No me pagan lo suficiente. Hoy vamos a agregar, a preparar... Queremos preparar mojitos, pero no encontramos la menta, entonces agarramos y vamos a preparar las tradicionales azules o blue, como los conozcan, con manguito. ¿Vale? Y pues miren, aquí también ya estamos, acá estamos en nuestro asadero, compramos salchichas, argentina, chorizo argentino. Las estamos ahorita aquí calentando para que coman estos jóvenes. Gracias a Dios. Ya llegaron las tortillas. Bueno, pues comencemos, baby. Pues antes de que empecemos a hacer todo esto, pues miren, disculpen cómo traiga mi tamarindo. Pero... Es artesanal. Es artesanal. No, no es cierto. De bote, de marca. Se me cayó el bote, se explotó por el calor, no sé qué pasó. Y todo se me derramó. La verdad, pues lo vamos a ocupar de aquí mismo. ¿Saben lo que también no nos trajimos, familia? Los polvitos mágicos. Bueno, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? A mí me dijeron. Dice, yo nada más me dijeron, vamos, descanso, vamos. Y aprovecho a este Dairon para traérmelo. Porque pues ya mi hijo ya es un niño responsable. Ya se está yendo a trabajar. ¿Qué les puedo decir, chicos? Que pues se siente bien bonito. Ay, no sean malos, sáquenme el hielo, por favor, por acá. Porque si, ni modo que me esté ahí agachando. Tú ayúdame. No, no porque vengan mis hijos, Jake, te hagas el loco. También ayuda y aporta. Ay, al canal. Sí, aporta al canal. Como todos. Ponte también a hacer tu chorizo porque era el que prepara, ¿verdad? O sea, te aporten al canal, gente. Mientras yo agarro y escarcheo todo lo... Mira, aquí. Ah, mande. Yo aporto cantando. Yo aporto tomando. Y vamos a hacer también mini venenosas. Pero no sé a quién se le olvidó traer el clamato. El veneno. No, el veneno sí lo trae. Ahí están Las se encontró al... Todo aportaron, todo trajeron, la cerveza para preparárselo todo según ellos bien, pero no trajeron el clamato. Porque sí trajeron su salsa inglesa, su salsa, su jugo Maggi, la Valentina, todo traían para... Pues ellos según ya... Con todos los jóvenes. ¿Me dijo? Gracias. ¿Cuál? Lo van a borreguear, güey. Creo que se siente borrego el pendejo. Espero hayan empezado a iniciar bien su semana, babies. Gracias a Dios nosotros ahí vamos, no nos quejamos. Hoy me puse esta blusita para que
No haya los, como dicen los latocitos, que les ofenda. Hay unos que dicen que mejor, que muy bien que salga así. Muchas gracias. Pero pues como ve, la verdad todos mis bikinis, ahora sí que todos mis trajes de baño son bikinis. Exacto. Son de dos piezas. Y es como me dice un amigo, imagínate si les pusieran a decir a las que hacen los videoclips. Yo sé que no estoy haciendo un videoclip, ¿no? Estoy compartiéndoles. Por favor, quiere pensar en los niños. Pero pues si estamos viniendo a un balneario, pues tenemos que... Al momento, ¿ustedes qué opinan, familia? Creo que se me olvida que la mujer tiene chichis. Sí, ¿verdad? Y pezones. Son raros. Son los pastos. Hola. Dice, con los tacos no te metas. Con mi raza no. Con mi raza no. En serio, o sea, no sabemos en qué momento se explotó esto. Pero sí, sí es un relajo. Ajá. Y pues ahorita vamos a agarrar y rasparle lo más que se pueda. ¿Y sabes qué nunca compramos? El repelente de animales. ¿Tú traes repelente? ¡Ah! No, le llama más la atención. Dejen tiro esto. Sí, veis, porque miren, ese es mi outfit del día de hoy. Pantaloncito, pero todavía traigo mi macho. Para que digan, ay, estás exhibicionista. Sí soy. Yo creo mis propias opciones. Sí soy. Algo encuerado con las zonas por acá. Exacto. Yo lo hago hasta ti. Ahora le vamos a agarrar y vamos a echar. El libro, güey. Se está mojando eso. Ah, ya lo vi. ¿Dónde? ¿La toalla? Echarle los hielitos para prepararle a la familia un refrescante azulito o blue o como lo conocen en su ciudad. Porque ya he visto que mucha gente me mandan saludos que de California, que de Perú, Colima, Argentina, España. Necesito amor, comprensión y ternura. Por lo regular, vienen gente de otros lugares y estamos queriendo conocer con ellos nuestra ciudad. Ay, Dios. Perdón. Es que se está cayendo esto. Mira, esto se lo pone. Mira, rompe la toalla del bolso. Sí, de todos modos, ahorita te la voy a tirar. Sí, te la voy a tirar ahorita que me acuerdo. La otra. Sí, es que, mira, pásame. Ahí si gustan aportar en el PayPal, les dejo su PayPal de mi hijo, por si quieren aportarle para una pinche toalla. Ahí tengo la otra. Internet, hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno. Exacto. ¿Saben qué es lo que no trajimos? No trajimos este. No, ¿esa por qué la quitaron de ahí? Pongan al sol para que se... Por eso la había puesto ahí. Ah, para que el niño se la toma. La Ashley se soltó. Ah, cuidado con ese estúpido. Le vamos a poner vodka. Pero pues no traemos ¿cómo se llama? El caballito para medirlo. Pues vamos a hacerle como el, tres la segundos. Vieja. A ojo de buen cubero. 3 segundos. Ay, tres. Sí, 3 dedos. Segundos. Ah. 1001, 1002, 1003 para que valga. Un montón de pesos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. A todos les vamos a poner 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No chinguen, me voy a poner la más cargada para mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso dicen que sí fui al kinder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a ponerles a todos un poco de manguito.
encontramos nosotros. Manguito. Aunque la fruta siempre le da un toque a las bebidas. ¿Ustedes qué opinan? Simón. Es bonito estar. Ellos son mi team. ¡Ah! Si me preguntaban, ¿cuál es tu team, Melanie? Ese es mi team. Ah, mira, se me olvidaba también lo importantito. Limoncito. Le da otro saborcito especial. Ya saben, en cajita de comentarios me agarran y me dicen cómo preparan ahora sí que ustedes los azules, los mojitos, las bebidas que preparen por allá. Digo que nosotros queríamos hacer hasta nuestro mojito, traíamos hasta nuestra mini licuadora para moler bien la menta. Ya de nuevo se nos perdió uno de los monstruos. ¡Juan! Ahí está, hasta allá. Está por donde están los borregos. Vamos a echarle, ahora sí como dicen, el energético. Eso. Cerremos las cosas porque ahorita tuvimos una mala experiencia que veníamos en la camioneta y habíamos comprado vino rosa. ¿Y como la tapa no sirve? Como las tapas no existen, pues se nos olvidó, ¿no? Y se cayó todo el vino rosa. Cosas que suceden cuando pasan. Ay, sí, gente. Ahí vamos avanzando en la bebida. A ver si no salió todo este tiempo esto ahí. ¿El qué? ¿No? Es que estaba así esto. Bueno, igual no lo estaba fumando. No hacen de payas. Ay, sí, no empiecen, por favor. O sea, la verdad, la gente que quiera venir, ver mis vlogs, buena onda, pues se los agradecemos. En serio. Pero todo lo que saben que el contenido que les tratamos es para que se distraigan un rato. Y también vean lo que nosotros de repente vivimos. Y ya cuando uno ya esté más grande, pues también nos alcancemos a ver y veamos y recordemos ese momento, ¿no? Bueno, yo por particular, a mí me gusta, porque el otro día estaba viendo... ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, moscas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Déjenme! Estaba viendo videos anteriores míos y la verdad, estaba súper delgadito. Creo que el... Sí, todos siguen no, igual. No tienes mira. Así. Ah, con permiso, déjenme voy a checar las carnes. Con permiso. Así en el endereo. Yo doy el justo, güey. ¿De acuerdo, de acuerdo? Está en las revelaciones, amigos. Fallas técnicas. Espere, por favor. Mi hijo es Johnny Bravo. Ya quisiera. Ahí vas, ahí vas. Bueno, no, Johnny Bravo. Miren, ahí está la tuya. Tampoco. De tu gusto bueno. Dilo a la cámara. Ah, espérame. Déjale, maneamos. A la cera. Yo soy un dragón, por eso sacó. Vamos a sus amigos. Un pequeño toque de sal para que le quitemos lo dulce. Mira, bueno. Ahí está, hijo. Este le es faltó el de alcohol. Ah, no. Le faltó alcohol, yo le eché 20. No, es lo que. Permítame. Por lo regular es lo que se le pone a un vaso, ¿no? Normal. Bueno, yo me acuerdo que cuando íbamos al antro, que antes era ir al antro, que íbamos al Copacabana o a ese tipo de discos. Yo me acuerdo que, pues cuando nos servíamos, nosotros le contábamos así, pero eran vasos. No, no era el típico vaso litrero, ¿no? Pero si necesitan más alcohol, échenle ahí a su gusto. Dejen yo lo de gusto. La verdad está bueno. Sí le falta un poquito de alcohol, la verdad. Pero sí está bueno. La verdad, chicos. La verdad, como les digo, yo tengo este banero súper cerca. Me traje a mi hijo porque ahora era de su día de descanso. Y ya ni dijeron qué tal estaba, monstruos. Dije que estaba bien. Está bueno. Pero para mi gusto, tiene mucho energía. No me gusta energía. Ay, se me había olvidado. Pero agarra y coméntalo a cabo, ¿no? Ah, sí. Ellos no nos están viendo, me están viendo a mí. Ah, sí. Pero pues por ahí. Ay, esta madre se sube. Ya me quedo.
chico, les digo que ya todo me queda, chico. Vamos a probarlo. Otra vez. Hagamos, otra vez. Pongámoslo. Ah, qué caray. Un chorrito a todos. Porque se le pongo. ¿Todo se está bien? Yo estoy esperando hasta el 29. Ah, que te vas. Es que, ya. No me tomo mucho de es que ya el joven ya se va, como el Dairon. Como el Dairon. El joven ya se. ¿Sí le moviste? El joven ya también se siente fisiculturista. Pero pues el bono ya es flaco de. De es ser flaco. Turista. Sí. Es mi don. Es su don comer como loco y. No yo soy gordo y me siento gordo ahorita. Pues ese día con el trabajo casi ya no he ido a trabajar. Pero le tiene que echar ganas y pilas porque si es como le digo. Con el trabajo ya no va a trabajar. Está buena. Sí, con el trabajo, perdón. Este se burla de mi dislexia. Ahorita es que veo que se va al trabajo. Pues hay veces que ya sale como a las 7 de la noche y ya no le da ganas de ir aquí. No. Últimamente ha estado lloviendo y se enfermó de la gripe. Y se quedó así como que. Luego me lesioné del hombro, de la muñeca, de la lumbar. O sea, es. O sea. Es mil dolores. Exactamente, tiene chanques igual como su mamá. Un escachado sabe bien rico. ¿No te gustó? ¿La bebida, no? Sí, también. ¿A ti, Jake, ya la probaste? Sí. ¿Ya dices tu punto bueno? Ya me la estoy tomando desde hace rato. Le echamos un poquito más de alcohol. Está rica. Saludos al Radio Mojarra. Próximamente vamos a agarrar y también hacer otro vlog de eso. Espérenlo, no les platico, no aviento spoiler, pero es algo sobre él. Y por así que para. Ahí estén al pendiente cuando salga el próximo vlog. Ustedes ya saben, chicos, no olviden dejar su like, sus comentarios, sus buenas vibras, que eso es lo que más nos importa. ¿Un platito? Mira. ¿Estoy aquí porque estoy poniendo las sustancias? Sí. Es que ya tiene hambre, pero no desayunan temprano, se para bien temprano a las 8 de la mañana, 6 de la mañana y ahí está chingando, pero no se para a desayunar el joven. Tú no, tú estás despierto toda la pinche noche. Y tampoco desayunas. Miren, ahí hay chistorra. Aquí, espérame, aquí están las tortillas. Ay, ¿saben qué? No hice el pico de gallo. Déjenme hacer pico de gallo. Estas tortillitas así. ¡Ah, putas moscas! De veras que. Perdón, pero ahora sí ya están chingue. Siempre donde vamos, siempre moscas. Sigue el segundo. Miren, aquí les pongo este. Vayan haciendo de comer, que no traje más platos. Para hacer rápido el pico de gallo. ¿Qué crees? No. ¿Tú tienes el cuchillo? Ah, gracias, hijo. Sí. Un rico pico de gallo se le queda. Ahora sí trajimos nuestro cuchillito. No, ya César se acabó todos los cuchillos de la casa. Entonces, no, este ya es otro. Todos los demás ya te los acabas. Se ponía a cortar la madera con los serruchos de la casa. ¿Ustedes qué? Ay, pues. Ahí lo tengo. Y luego mi mamá que tiene el otro para jabón. Y así se fueron escondiendo ya todos los cuchillos. Estos de cierritos están súper bien. Sí, para cuando alguien se quiera meter a mi cuarto en la madrugada y lo desconozco. No, ese es mi mamá. Melanie. Tampoco me interesa para que no seas caído. Aquí hay lechuga. Aquí atrás no hay fuego. Atrás de esta madre. ¿Que no fuego de leña? ¿No es cierto que ahora sí me están fastidiando las moscas? Ese día no las traía encima de mí. Ay, sí. Y yo pensé que. Ya sé que voy a echar. Limón. Thank you.
para que no se acerquen por lo amargo. No nos acerquen ni los mosquitos ni las. Tengo que me ponga el mosco y el mosco. Ay, güey. Esas espinclas mugrosas que te tocan. Sí, son el momento mío. Ya eso. ¿Esto lo abro? ¿Se va? Sí. Sí, porque no creo que. Sí. No creo que te lo lleves. Exacto. Es lo que le digo a Gibran. A Gibran que diga ahora. El Gibran se está acordando. Si hubieras esperado un poco más. Ajá. Este. Ay, no. Todavía quién sabe que le se va a tardar. Mejor que hubiera llegado acá. Toma un taxi que llegue. En la patineta. Exacto. Es con el, no hay ni pavimento aquí. A ver cómo le hace. Ahí están las tortillas, sírvete. Ah, pues. Es que de repente. ¿La cámara de grabar? Sí, ¿no? Que la cámara. Ya le dije. A mí no me vengan con. Ay, Melanie, eres bien grosera. Ay, Melanie, eres. Ay, sí, yo no voy a aparentar algo que no soy, gente. Ya se los he dicho muchas veces. Prefiero que me conozcan como soy. No que, ay, ¿ya viste? No que según. No, sí, soy cabroncita, culerita, lo que ustedes quieran decir. Lo que me quieran. Mira, acá está. Lo que me quieran decir. Porque sí, la verdad, sí los vi. No me gusta aparentar cosas que no soy. ¿Cuál? Aparentar con los borregos. ¡Juan! ¡Juan! ¡Juanito! Ellos, estos cabrones, nada más me oyen con el grito. Y como casi no grito, tengo una voz tan aguda. Creo que son de las cosas que más miedo me daría. El perder lo que es mi voz o la vista. No, Dios mío. ¿Mi voz? ¿Mi voz? ¿Esa es mi voz? Exacto. Ay, sí, tengo bolsillo aquí. La que. Y exacto, la que soporte. Siempre preparando un tópico de gallo. Ya, bonita. Soy un chivo. Ya, bonita. Le damos otro trago a la bebida. Ya cállate. Ya ves por qué les digo que a veces ya no las quiero, te las dejo. Porque es bien desconecta. ¿Lo viste? Sí, lo viste. Sí, lo viste. Sí, lo viste. Le da un toquecito al mango. Por lo regular siempre lo hacemos con fresa. Pero la verdad. A mí se me tocó con uva. Con uva, ¿va? También sería una buena opción prepararla con uva. Pero la verdad, la fresa ahorita, como para venirnos aquí, no traíamos este recipiente como para desinfectarla. Para que se le salgan bien los gusanitos, porque traen gusanitos esas madres y es medio peligroso. No, se te meten al cerebro. Bonita. Si el estómago derrite fierro, no derrita. Ese gusano, dice. Pues díselo, dile lo mismo a su tía. Completamente capaz de cuidar de mí mismo. ¿Verdad, Jay? De hecho. Mi tía opina lo mismo. Uh-huh. ¿Qué dice su mamá que antes de joven se iba a hacer los tianguis? Y se agarraba las cosas y se las comía así. Y ya cuando menos le dijeron tenía un parásito en el cerebro ocasionado por comerse las cosas así. Cuando me estaba platicando, yo así, no digas, Merigüen. Ah, ¿no? Sí. Tiene la plaga de resto del mundo. Ahí hay quesadillitas. Oye, ahora sí nos equipamos un poquito mejor. ¿Es de salsa? Es de chamo. Es de chamo. Pero ahí trae cucharita la de la salsa. Ya tengo que cargar con más. Tripeas a la banda. Gracias. Ajá. Quesadito de queso.
No estoy casada. ¡Ah! Mira, aquí hay para que vayas echando la de máscara. Hay que improvisar, la verdad. Me encantó. ¿Qué dijo? ¿La bebida lo sé? ¡Ah, hola, chistora! Yo pensé que mi bebida. ¿Sabes cuándo le vuelvo a preparar algo de beber? Es que la próxima salida está bueno, pero sin el tilicante. Pues es que Chamito también, si no me avisas. Si no sé. Si no se acuerda de mi nombre. Si no me acuerdo. Exacto. ¿A dónde vas? Ni de mi nombre. Exactamente. ¡Juan! ¡Juan! Lo feo de ver con... ¿verdad? Sí, sí, te borré. Vamos a tirar todo este desmadre. No sé si yo voy para allá, no cabemos. Estoy operado, dice el Dagger. Operado natural. Es natural, no es plástico. Exacto, es natural. No estoy operado cuerpo. Porque nací en cesárea. El otro día nos encontramos unos señores. Está operado. No, con no, todo operado. No, es que me acordé hasta por los chiles. Que dice, ay, unos chilitos ahorita caerán re bien. Y yo dije, no hay que ser egoístas. Yo tengo chilitos. Le voy a regalar unos chilitos al señor. Y le regaló pulque. El cual, y le regaló pulque, ahí está. Ah, pero. Aparta la bebida y llegar al. ¿Cuál pulque? No, ¿cuál? ¿Este pulque? ¿Y por qué no le dijimos antes que estaba ahí el pulque? Porque desde que llegamos lo metieron al congelador y ahí se quedó el pulque. Mira, esas hay que partirlas a la mitad. ¿Cuál es? Ah, sí, déjame si la quieres agarrar. Yo decía, agárrala y pártela para que te hagas más taquitos. Que ahí todavía hay más carne, todavía hay más carne, gracias a Dios. Miren, familia, ahí está el pico de gallo. Yo sí les voy a robar piquito de gallo. Ahí ya le iba a echar cerveza. Un pedazo de chistorrita. Una quesadilla. No, ya traigo quesadilla, es quesadilla. Ah. Salsita. Un toquecito de sal. Ay, Dios mío. Me desesperé que me mordían. Es como más naco, leche Valentina. ¿Qué pasa? Me desesperé y le mordí antes, les digo. Me mordió mi dedo. ¿A qué sabe chorizo argentino? Ah, ¿tiene la micha? Micha, che, boludo. Che, boludo. Esperen. De todos modos, esa la deberás de partir en cuatro, y ¿no? En dos y abrir al del medio. ¿Estamos igual? Y eso que le quité el plastiquito. Sabe como que a Spray, Nicky, Nicole, algo. A Chelsea. Ahora está muy rico. La verdad, estar un ratito así con la familia. Estuvo de lujo. Iba a venir mi otro hijo. Pero. Tuvo cositas que hacer en casa, ay Dios, y valió pipas, se tuvo que quedar. Ahí para la próxima, lo traeremos. La verdad a mí me gustó mucho este lugar, no sabía cómo lo dejaron. Y eso porque no han ido a caminar, a ver si caminamos ahorita por el bosque encantado, porque ese día no entramos ahí, ¿verdad? Ahí hay un lado que es un bosque encantado.
Bueno, baby. Como siempre, esto es un éxito. Sí, ahora no. Esto ha sido un éxito. Ahora sí que la verdad. Si tienes tu forma de preparar diferente los asuntos, espero les haya gustado este vlog. Compartiéndoles otro día aquí con mis, ahora sí que con mi familia, degustando un rico blue, comiendo chorizo argentino. La verdad, creo que no voy a ser muy afecta. Me gusta más la carne. Así que cuélguense, besos. Bye, bye, bye. Y el humo no me deja ver nada. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed.